Muy buenas tardes o muy buenas noches allá desde donde nos estéis escuchando y bienvenidos a un nuevo, a una nueva edición del podcast Ubuntu y Otras Hierbas, aquí desde el confinamiento que nos ha tocado pues vivir esta temporada en en España, porque bueno, como todos sabéis, pues estamos muy afectados por todo el tema del coronavirus. Y en estos días, pues toda la población del, del país está, está confinada, lo cual no quita de que nosotros nos reunamos virtualmente y nos pongamos pues a debatir un poquillo sobre pues las cosas que, que nos, nos atañen o que nos interesan desde el punto de vista de la, de la tecnología. Hoy, pues, contamos con los habituales que solemos estar, y además también tenemos pues a una persona invitada que, que en breve pues os diremos quién es y sobre qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, pues nada, dar la bienvenida a Marcos Costales desde Gijón. Creo que estés confinado, ¿no? Sí, muy buenas sí. a todos desde la República Independiente de mi casa. <laughs> ¿Qué tal? Muy buenos días o noches. Pues bien, ¿cómo, ¿cómo, lo vas, ¿cómo lo vas llevando? Mal, muy mal. Hasta los... <laughs> ya, ya. Bueno, también damos, la, también damos la bienvenida a, a Francisco Javier Teruelo. Cuéntanos cómo estás, dónde estás y cómo lo llevas. Eh, me va muy bien esto de que sigas fingiendo que estamos cada uno, cada uno confinado en su casa. Tú te la cocina para aquí luego hablamos. <laughs> vale, luego, luego me acerco a la habitación. <risa> vale, vale. <risa> bueno, por aquí vamos, aguantando el tirón como se puede. Y también damos la bienvenida hoy a Ricardo Chao, que será nuestro invitado, que luego pues, tendremos una charla, entrevista con él, para que nos hable un poco sobre, sobre un proyecto que lanzó hace ya unos cuantos años, pero que no vamos a adelantar nada para que os quedéis con nosotros y lo escuchéis. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Pues yo aquí en Vegallina, en el Pueblín, la suerte que cuando hace bueno tenemos el jardín, el huerto y las gallinas para hacer compañía que parece que no, pero ahora toda compañía es poca en estos tiempos que han tocado, que han tocado vivir. Bueno, pues ya sin, sin más vamos a, a meternos en, en harina, vamos a empezar pues, con, con una de las secciones que solemos tratar habitualmente, que son las efemérides tecnológicas, y hoy traer, traemos pues, tres efemérides curiosas. La primera es que en 1908 nace Masaru Ibuka, que es cofundador de, de Sony. Luego también un 12 de abril, pero ya de 1976, Ronald Wayne, que fue cofundador de, de Apple, abandona la empresa por creer que no funcionará. En poca vista empresarial tenía el hombre. Y luego ya, curiosamente, el 12 de abril de 1994 se publica el primer anuncio comercial spam de la historia. Ese día, el 12 de abril de 1994, se publica un anuncio comercial spam el cual es enviado a 6.000 usuarios de Usenet. El anuncio, en este caso spam, es publicado por los abogados y esposos Lawrence Carter y Marta Siegel bajo el nombre Canter and Siegel. Y el anuncio era publicidad que promocionaba la Green Card Lottery. No hay muchas más efemérides días como hoy, pero bueno, son curiosas sobre todo el tema del spam que tanto nos, nos afecta, afecta a diario. Y ya sin más, pues vamos a a meternos un poco en harina con uno de los temas que nos van a ocupar hoy, y es todo el asunto de la, de la privacidad y, y en los rastreos móviles y todo lo que se está barajando, eh, pues una vez que, que la, esa, esa tecnología ha dado la, pos, la posibilidad a los, a los gobiernos, al poder, de rastrear a los, a los ciudadanos con pues el, el objetivo de frenar la, la infección del, del COVID-19. Eh, por un lado, estaría bien, pero hay ciertos matices que son un poco escabrosos, sobre todo bueno, en, en, en zonas pues, de Europa o países, eh, países europeos donde se vela tanto por la, por la privacidad, eh, hasta qué punto... Estas medidas pueden ser aplicadas o son siquiera efectivas, es lo que vamos a, a tratar hoy. Y para tratar este tema en profundidad y, y darle una perspectiva adecuada, eh, vamos a ir tratándolo de manera cronológica. Nos vamos a retrotraer al año pasado, antes de que empezase todo eso, para no meternos directamente y, y ver, ver cómo ha ido el, el asunto. Si ya os digo, si nos vamos a 2019, el 29 de octubre de 2019. Eh, se publicó que el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España, pues que iba a, a confeccionar junto con las operadoras de telefonía móvil el rastreo masivo de 40 millones de, de habitantes, los, los habitantes de, de España. Eh, eso levantó en aquel momento ciertas ampollas y tal, pero es, es algo curioso. Que ya en, en esos momentos pues se lanzase esa propuesta y que ahora vayan de. precisamente enfocados por ese camino todas las soluciones que nos quieren dar desde el mundo tecnológico para este tipo de cosas. Ya os digo, en concreto, la noticia fue pues eso que he sacado de, de, la, de la agencia oficial del del Gobierno de España, de Efe. Eh, y es que la noticia nos decía que el INE pagará medio millón de euros por datos móviles para evaluar la movilidad de los españoles. Y la excusa era analizar los desplazamientos durante días no laborables, festivos y vacaciones. Y bueno, eran unos periodos vacacionales y, y no laborables y tal cuando se, iba, cuando se iba a aplicar yo esto. Antes de meternos más en, en media, me gustaría saber... De mano de, pues, de nuestros de nuestros participantes, ¿qué es lo que opinan? Por ejemplo, Marcos, ¿tú cómo, cómo viste en aquel momento esta esta medida? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, yo creo que ya lo hemos eh, hablado en este podcast sobre esa medida de, de que nos espien eh, nuestra geolocalización por parte del INE. Que era realmente las operadoras. Es que no podemos hacer nada realmente. Ahí no podemos protegernos de ninguna de las maneras, porque si las operadoras dan nuestros datos. Es que no, no hay forma de que, a no ser que no tengas una línea eh, móvil de teléfono, es que no puedes protegerte de ninguna de las maneras. Es uno de los eslabones que nosotros perdemos realmente el control. Y bueno, yo lo veo fatal. O sea, eso no se debería de haber permitido jamás. Eh, de hecho, eh, hay una noticia cuando estábamos buscando para tratar este tema que vamos... Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a ver que Arabia Saudí espió a millones de sus ciudadanos usando el mismo protocolo, la ubicación de las operadoras. ¿Estamos de acuerdo en que Arabia o Saudí espía a sus ciudadanos? ¿O no lo estamos? Porque si no lo estamos, tampoco deberíamos estar de acuerdo de que España espía a sus ciudadanos o cualquier otro país. Sí. Yo ahí, ahí creo que, que has dado en el, en el tema, porque realmente lo que hay que llamar esto es, es espionaje de, de la ciudadanía. Eh, haciendo hincapié en este, en este punto, llamando a las cosas por lo que son realmente, porque bueno, aquí te contaban que eran datos anonimizados. Perdón, y, y que no se iba a saber a quién pertenecía la línea. Bueno, eso es una, una falacia absoluta. O sea, todo el mundo sabe, y sobre todo las empresas, a quién pertenecen esas líneas y dónde son y dónde te mueves y cómo va a funcionar el tema. No sé, Javi, cómo nos quería plantear esto, qué que nos quería contar. Había dos cosas. Una era el tema de, de esa cantidad de dinero y el tema de las operadoras que estuvieron dispuestas a aceptar esa venta de datos porque no fueron todas hubo operadoras que no que no aceptaron. ¿Qué motivos había? Pues no lo sé, si son motivos de principio, si son motivos de hacerse propaganda ellos mismos. En cuanto a lo que has comentado de la anonimización, ahí quiero pensar que es un tema de inocencia. Un tema de inocencia quiere decir eh, no, no, en el instituto de estadística, evidentemente, trabaja con estadística, amplía grandes números, por tanto, anonimiza esos resultados. Pero esos resultados cruzados con bases de datos que puede ser a las cuales se tenga acceso desde otro lado, por acuerdos entre empresas, pueden ser desanonimizados de forma bastante sencilla. No estoy diciendo que ni me eh, hiciera trampa. Estoy diciendo que mm, me parece una visión muy buenista y muy simplista y de no saber con quién se están jugando los cuartos. Sí, en ese, en ese punto de las operadoras, pues que yo quiero por lo menos hacer hincapié de cuáles son las operadoras que van a vender o que vendieron en su momento esos datos. Si fue Telefónica, eh, Vodafone y Orange. Las demás, que se sepa, no, no aparecen licitadas en el contrato que se publicó en el BOE. Pero por lo menos que los usuarios sepan si su operadora ha vendido su ubicación al Estado o no lo, o no lo ha hecho. José Ricardo, ¿qué nos querías comentar en este, en este tema? Bueno, decía Marcos, el caso ese de Arabia Saudí, yo la primera voz de alarma que sentí fue un poco cuando aquel intento de golpe de Estado que hubo en Turquía con Erdogan, eh, los militares contra Erdogan ahí en julio de 2016, hubo un dato que pasó desapercibido, yo creo, yo no vi a nadie comentarlo, y es que el presidente, que al final triunfó a Erdogan, pues mandó un mensaje de texto a todos los móviles del país. Eh, el detalle... Claro, dejaba totalmente claro que ahí el gobierno turco, no se sabía cómo, pero tenía todos los teléfonos móviles de todos los ciudadanos del país. Eh, supongo que algo parecido esté pasando en los demás países, pero lo lleven en secreto y no tenemos acceso a ese tipo de, de comunicaciones, ¿no? Pero que seguramente casi todos los gobiernos tienen acceso a, a mandar un mensaje en caso de emergencia o de algún tipo, con lo cual es que cuentan con los números de todos los, eh, de todos los ciudadanos. Eh, solo un aspecto. In... No tenemos claro que el gobierno cuando le interesa cruza datos entre agencias y encuentra todo lo que es necesario y cuando por el motivo que sea pues no va bien no cruza datos entre agencias cuántas veces hemos duplicado entregas de papeles en administraciones diferentes. Sí, claro, ese, ese es uno de los de los puntos que hay que tener que, hay que tener en cuenta. Además, ahí, eh, Ricardo, has hecho hincapié en, en, en una cosa muy importante, y es que hasta ahora se pensaba, o se creía, o, o, o la gente estaba engañada pensando que este tipo de prácticas solo se hacían pues en los en los países eh, tradicionalmente, pues, pues eso, con, con gobiernos más o más o más totalitarios o este tipo de cosas, pero resulta que de golpe y porrazo ha aparecido y ha empezado a acampar a sus anchas en nuestros propios gobiernos. Entonces, eh, vemos que ya no es tanto eh, referente al tipo de gobierno que tenga cada país, sino yo no sé si llamarlo a las leyes comerciales o a los intereses de las multinacionales o de las operadoras o. No lo sé porque realmente pues aquí sí que estoy eh, hablando pues un poco al, al sabor de la boca pero, pero tenemos que tener en cuenta que, que no solo son los países pues, con ese tipo de regímenes los que los que acceden a este tipo de, de prácticas de hecho y siguiendo avanzando un poco más eh, tenemos eh, un caso de un país de los más liberales del mundo si no es el más liberal del mundo como es singapur en el que ya ha creado una aplicación para prevenir contagios por coronavirus o sea es decir esa, esa aplicación lo que hace es rastrear a toda la gente que, que el, me imagino que la descarguen, no creo que se, lo, que se la, que la lancen a los teléfonos móviles, pero una vez que la descargas, no sé tampoco si permitirá el acceso o no permitirá el acceso, eso tampoco lo sé, pero que sí que ya os digo, que uno de los países más liberales del mundo ya cuenta con este tipo de, de prácticas. A ver, eh, todo lo que sea en pos de la salud de la ciudadanía, yo no estoy en contra para nada, pero claro, este tipo de de... de de práctica son, son un, un poco pues escabrosas el, el llevarlas así, ¿no? Marcos. Sí, pero bueno, tú, Fernando, estarías a salvo, ¿no? Con tus selfies ¿o es? No te van a poder instalar esa aplicación que sea para Android e iOS, ¿no? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta, que luego, luego vamos a, a tocar ese, ese tema, pero más adelante, porque como ya os digo, vamos en, en, en orden cronológico, entonces... Luego tocaremos, tocaremos ahí y veremos cómo, cómo va cómo va evolucionando. Pero sí, bueno, selfies en este caso sería uno de los sistemas que ya veremos que se libra de esto en principio, pero tampoco, tampoco lo sabemos si, si lo harán o no lo, o no lo harán. Pero bueno, ya hablaremos, hablaremos de ello. No sé qué, qué opinión os merece pues el caso este de, de Singapur, si realmente es un avance tecnológico, o si realmente en vez de un avance tecnológico, es, es un retroceso en las libertades de los usuarios. No sé cómo, cómo lo ves, Javi, ¿Qué, qué nos qué opinas sobre. sobre sobre todo esto pues es bastante complicado la verdad sobre todo por el escenario general eh, que el aumento de localización te da más posibilidades siempre te da posibilidades que esa, ese aumento se puede utilizar para muchas cosas es bastante evidente en este caso este escenario justifica esas medidas. Y aparte, supongo que os dais cuenta también que está bastante ligado a la extensión de, extensión de los 5G y toda esta historia para aumentar, si aumentas las cantidades de señal triangulando, aumentas la precisión. En este, repito, en este escenario mmm, es útil. Es útil y les ha ido muy bien. También les ha ido muy bien porque es Singapur. Eh, añade, eh, dispersa eso por un territorio de, de 5.000 kilómetros cuadrados y luego me cuentas, no es lo mismo. Eh, sí, lo que pasa es que al final eh, lo que comentas Javi, siempre son excusas, si no es la excusa del terrorismo, es la de hacer una, una consulta de a ver cómo nos transportamos por España, eh, con lo del INE, o sino ahora con lo de la pandemia, es decir, siempre hay una excusa para vulnerar nuestras libertades eh, básicas, de, de garantizar el honor y la intimidad personal, simplemente, de que yo no quiero que me geolocalicen, Ni me da igual por qué motivo. A ver, precisamente, Marcos, si ahí estamos de acuerdo ambos. El... Siempre la intención inicial es buena, y es un poco lo que he dicho antes, pero ¿quién va a recoger después esa intención? Eso es lo problemático, eso es lo que da miedo. Siempre Exacto. hay un argumento. El tema Exacto. del terrorismo, las medidas contra el terrorismo, mmm, igual. No digo que no fueran exageradas, pero en su momento, ante el pánico, todo el mundo las aceptó como correctas. No se han relajado ni un milímetro. Exacto, porque bueno, eh, todos ahora lo vivimos. Cada vez que viajamos en avión, vemos una cantidad de normas que a veces dices tú, ¿qué sentido tiene? Que yo me tenga que quitar mis playeros, ¿no? Para entrar por una puerta de seguridad del aeropuerto. El problema es eso, que hay muchísimas lagunas de quién programa una aplicación o quién. O quién hace determinado desarrollo, cómo se van a controlar esos datos, cuándo se va a acabar el controlar esos datos, es que es todo una laguna de dudas y eso no no es factible tampoco. Un avión o un tren, o sea de momento lo único que está libre son los coches de línea. Por ahora. <laughs> Sí, ahí, ahí, habéis tocado, a Marcos has tocado una cosa, es el tipo de aplicación de quién es el que le desarrolla. Luego, normalmente, todas estas aplicaciones que pues, están lanzando y tal, para empezar no son software libre. Eh, nadie puede auditarlas, nadie sabe cómo tratan eso los datos. Ellos te dicen que sí, que son anónimos, que no hay problema, pero te lo tienes, eso es un dogma de fe que tienes que, que creerte, porque no te queda otra, básicamente. Eh, ¿Dónde están las pruebas de que realmente ese tipo de datos son anónimos? ¿Dónde están las pruebas de lo que, de, de que lo que hizo el, el INE en, en octubre del año pasado son anónimos? ¿Dónde se han publicado? ¿Dónde, dónde aparece ese tipo de, de, de pruebas? No las hay. Y. y a lo que voy, pues en este momento el software libre sería un gran aliado si se publicasen las fuentes de esas aplicaciones, se pudiesen auditar y se viese realmente lo que hacen con los datos pues bueno, quizás yo todavía tendría mis dudas de lanzar eso de forma masiva, podría ser porque porque, vale eh, la tecnología con esto puede, puede ayudar, pero no creo que la utilización de forma masiva entre la población de este tipo de tecnologías sea una ayuda de ningún tipo Podrían ser en el caso de personas infectadas que quizás pues, eh, tenerlas más, más eh, localizadas o controladas, pero sabiendo ya de hecho que esas personas tienen el problema de salud. No hacer un rastreo masivo a millones y millones de personas sin saber siquiera, ¿para qué quieren saber? De personas sanas, que no tiene, no tiene sentido ninguno. Haces y haces test masivos y una vez que tengas bases de datos con personas que tienen la, la enfermedad vale a partir de ahí monta un sistema no hace de rastreo de seguimiento de lo que sea no no lo sé porque yo no soy experto en esto pero monta un sistema que pueda ayudar pues a, 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 a controlar o a seguir a esas personas como pasa con cualquier otra enfermedad una persona pues tiene gripe pues el médico es responsable de hacer un seguimiento a esa persona Aquí, vale, a lo mejor no hay médicos suficientes por la extensión, no lo sé. Tampoco eh, sé las cifras, no se saben las cifras reales de infectados, pero no se saben porque no se están haciendo las cosas que se deberían hacer, que son los test. Y esto sí que me gustaría eh, eh, dejar claro que no lo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo no soy sanitario, pero en mi familia hay tres personas que pertenecen al mundo de la sanidad. Y es lo que dicen que mientras no se hagan los tests que no hay nada que sirva realmente. Yo este tema de la, de la, de la privacidad lo, lo he hablado con ellos y dicen que es absurdo, que no tiene sentido ninguno mientras no se hagan tests y se sepan las personas que están o no están infectadas. Por lo tanto, coger y lanzar y lanzar sin más rastreos masivos a 47 millones de personas es que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno, es como decir, no, es que uf, a lo mejor esos 47 millones de personas son potenciales ladrones, vamos a rastrearlos a todos. Pues no, no porque te está saltando cantidad de principios de, de presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pues aquí pasa algo muy parecido con esto. Y, y es en lo, que, en, en lo que tiene que pensar la gente, que, que no puedes estar de acuerdo, oh, es que me lo meten, pues ya, porque una vez que se da el paso a rastrear esto, ¿Quién nos dice a nosotros que esto lo van a quitar? Es que es algo tan silencioso el rastreo a través de las antenas de, de telefonía de telefonía que, que una vez que lo pones, se acabó. Quedó ahí que nadie se va a dar cuenta si lo están rastreando o no. No sé qué nos quiere contar Ricardo al. al... Al hilo de este. Pues os quería decir una cita de Isaac Asimov que si es, es respecto a la censura, pero si quitamos censura y ponemos geolocalización, yo creo que queda el pelo de lo que estamos hablando. Dice Asimov, eh, por loables y respetables que puedan parecer los primeros pasos hacia la censura, debe ser contemplados con temor e inquietud. La censura se alimenta de sí misma. Bueno, pues yo digo que eso, que en vez de la censura decimos geolocalización y se alimenta de sí mismo. Y siempre va a ir disfrazada a lo mejor por pues eso de buenas intenciones en este caso de la epidemia, pero es una herramienta que puede quedar ahí y que Dios sabe cómo se usará en el futuro. Sí, al, al respecto de, de ese tipo de, de cosas es exactamente eso. Es una vez que se tienen esas herramientas y se ha dado, dado el paso de, de utilizarlas, ¿de qué forma vas a seguir utilizándolos? ¿Que se acabe, no se acabe el problema de salud que tenemos ahora? ¿Se van a quitar? Lo dudo, lo dudo, porque es una herramienta súper poderosa. Para gobiernos, para empresas, para multinacionales, para todo el mundo. ¿Qué se estaba haciendo hasta ahora? Pues sí, se estaría haciendo de manera más o menos velada, pero bueno, tenía mala prensa y tal, pero han encontrado el punto perfecto para dar el paso y empezar a, a utilizarlo. De hecho, siguiendo avanzando un poco más, eh, aparecía una noticia también estos días que decía. Facebook, y leo el titular literalmente, Facebook empieza a compartir datos de localización de sus usuarios para anticiparse al coronavirus. ¿Quién se va a anticipar al coronavirus? Facebook. Pero si Facebook ni es una entidad sanitaria, ni de salud pública, ni de nada, de nada, de nada. Y además empieza a compartir datos, o sea, lo cual quiere decir que hasta ahora los estaban robando tranquilamente y haciendo el rastreo, pero bueno, nadie se había preocupado de ellos. Y ellos ahora han dicho quietos, que tenemos la oportunidad de meter esto que estamos haciendo y que, que encima quedemos de salvadores del mundo. Pues no, no, es que esto no puede ser. No puede ser que una empresa, ya os digo, que ni se dedica al tema de la salud pública ni nada por el estilo, empiece a compartir localización y a fiscalizar a las ciudadanías de los países. Diciendo no, eh, que este se ha movido y no tiene que estar ahí, pero tú quién eres para decir si puedes ir o no puedes ir, ¿verdad, Javi? Bueno, eh, es muy triste que tengamos que aceptar que se ha preocupado más de la salud pública nuestro, nuestro tradicional amigo Microsoft, al cual tanto amamos y adoramos, que precisamente Facebook. Pero yo quería complementar con otra cita que va un poco al hilo de lo que se ha dicho que es lo que decía el cardenal Richelieu, el de verdad, el histórico. Dadme cuatro líneas escritas por el mejor de los hombres y encontraré un motivo para colgarle. Eso lo hemos hablado alguna vez. Esa idea de que yo no tengo nada que ocultar. Bueno, pues vale, pues no tenemos nada que ocultar, pero no sabemos si quien está qué intenciones tiene exactamente. Sí, exactamente, con, con ese tipo de, de cosas. Imagínate, y yo pedía cuatro líneas. Pues imagínate lo que pueden dar este tipo de aplicaciones, de empresas y tal, Te dan la vida entera y que nadie tiene nada. Eh, de hecho, también he observado estos días, pues en las redes sociales, pues lo que vas leyendo, que, que poco a poco he ido quitando, porque es que si no te vuelves, te vuelves loco, pero hay cosas que en cierta medida eh, terminan. terminan dando. Eh, algo de, de miedo, porque eh, con el tema de, de Facebook o de estas aplicaciones que se han lanzado a decir, oye, que yo puedo compartir, que puedo tal, o sea, la gente lo va interiorizando y, y estos últimos días he estado viendo ya en, en Twitter de ciudadanos que hacen fotos desde la ventana de sus casas a sus conciudadanos y etiquetan a la policía diciendo que es que la gente se está lanzando la cuarentena, es que esa persona usuaria de una red social no es nadie para fiscalizar a otra persona. O sea, nadie, o sea, tú no puedes fiscalizar absolutamente nada porque no sabes ni las circunstancias del movimiento de esa persona, de si tiene que salir o porque va acompañando a una, a una persona autista o qué tipo de problema si tiene que ir a atender a algún familiar que es minusválido. Es que eso no tiene sentido ninguno y por favor no entremos en esa dinámica de fiscalizarnos entre nosotros porque esto termina siendo porque, bueno, este hombre... Que escribía eso, bueno, pues resulta que eran gente y tal. Pero si en vez de decir que a dónde van estos caminando que tienen coronavirus, imagínate si dicen: No, es que son judíos, mira, mira, policía que es moviéndose, pues es que es exactamente lo mismo. Y siguiendo un poco más adelante con la noticia de Facebook, resulta que no contentos con aquello que os comentaba de Facebook para, para compartir la localización de, de, sus, de sus usuarios, resulta que le salta a la zaga Google. Y el siguiente titular es Google lanza informes sobre el movimiento de población en España durante el confinamiento. Se detectó con ello que el, la afluencia a comercios y ocio disminuyó un 94% y alimentación y farmacias también disminuyó un 76%. Volvemos a lo mismo, pero ¿quién es Google para decir... ¿Qué hace la gente? O decir, no, oh, es que la gente se mueve para aquí. Que no son nadie para decir eso. Aunque tengan la tecnología y lo lleven haciendo años, ellos no son nadie para, para decir esto. Tenemos autoridades, tenemos organismos en los estados que tienen que velar por este tipo de cosas. Y ellos no son nadie para ese para realizar este tipo de acciones. Dime, Javi. Eh, hay una cosa en la cual no estamos pensando. Es que esto, aquí hay una limitación técnica muy curiosa. Mientras estamos ahora confinados que podemos enchufar el teléfono, pueden jugar, se puede jugar a este juego. Pero, precisamente, aquí el mundo empresarial se vuelve contra el mismo, más o menos. La mayoría de los teléfonos no te aguantarían un uso intensivo si tienes que estar trabajando ocho, nueve, diez horas con todo conectado, wifi conectada, bluetooth conectado, todo lo que necesita ese dispositivo, con lo cual, a partir de ahí, se abre otra puerta qué pasa si te quedas sin espacio o pues, sea que has aparecido mágicamente en otro sitio eso va a tener implicaciones vuelvo a decir es una situación excepcional en la situación excepcional son medidas excepcionales el miedo es qué pasa después o quién viene después y qué hace con eso con eso que se encuentra o hasta qué punto eh, si yo cojo y me niego a tener el bluetooth en marcha para detecciones por bluetooth o para o me niego a tener una wifi permanente en marcha eh, porque no quiero que vaya entrando por... por, por lo, o incluso tengo lo que es la línea cerrada, eso la abro cuando quiera llamar. Eh, ¿Eso me va a suponer algo en un momento dado? No sé, es una pregunta así al aire. No sé si me entendéis por un voy Sí, claro, ahí, ahí perfectamente, porque en el caso de que hagas lo que dices, vas dando saltos. Y luego llegaremos también a otro titular del Ministerio de Sanidad muy ligado, muy ligado a esto, que bueno, os lo voy a comentar porque ya ha salido el tema. Y es que... Eh, también se ha publicado que el Ministerio de Sanidad de España podrá comprobar mediante su aplicación móvil si un ciudadano está donde declara estar. Pero es, que, es que aquí la escalada es. aquí van todos al, al mejor postor. Yo no sé si, si os dais cuenta de cómo vamos cada vez subiendo más y más el nivel. O sea, empieza uno, empieza otro, uno hace una aplicación, el otro dice que va a compartir, ahora el Ministerio de Sanidad dice que va a comprobar si un ciudadano está donde declara estar. O sea,. Tú dices que estás aquí, pero no estás y hay que ir, la policía a buscarte. Es que yo, Marcos, no sé cómo ves esto, cómo, tal y como lo vamos relatando, ¿qué impresión es lo que la, la que te da? No, a mí totalmente indignante, vamos. Eh, realmente nosotros somos las víctimas y aquí parece que es un concurso a ver quién nos geolocaliza mejor y es más guay. Van de héroes y es todo lo contrario. O sea, nos están espiando sin nuestro consentimiento, empresas que ya sabíamos que nos espiaban, pero bueno, que lo aceptábamos, o que entrábamos dentro de su redil para que nos espien a, a costa de ciertos servicios o tal, pero es que, que nos quieran espiar de esta manera. Yo me hago una pregunta a todas las personas que estén de acuerdo con que nos geolocalicen. ¿Qué pasaría si en lugar de gobernar el PSOE y Podemos, gobernase un partido nazi? ¿Estarían de acuerdo con que nos geolocalizasen? ¿Quién va a gestionar esos datos? ¿Cómo? Eso es un peligro inmenso. Y estamos abriendo el melón, un melón que una vez abierto ya no va a quedar cerrado, obviamente. Sí, ahí, ahí has dado completamente en el, en el en el quiz de la cuestión. Es que eh, la gente dice, bueno, pues nada, es que esto es, será bueno, porque así, pues fíjate, controlamos la enfermedad. No, es que la enfermedad la controlan los médicos, los enfermeros, las enfermeras que son los sanitarios y son los que realmente tienen la capacidad de esto. Todo esto que estamos leyendo, que se estamos informando aquí es, son añadidos que no tienen sentido ninguno y además lo que os decía antes, si os, dais, os vais dando cuenta y pones los titulares en contexto vais viendo y se va viendo perfectamente cómo va aumentando el, el, el nivel, o sea, es una escalada que cada uno dice, bueno, pues yo voy a llegar a más yo voy a llegar a más, y en ese voy a llegar a más, llega la segunda la, la siguiente noticia y es la que salió, me parece que fue ayer ya mismo, que dice ayer o antes de ayer, que Apple y Google se alían para, para permitir que las aplicaciones de cada gobierno lleguen a los teléfonos al actualizarse el sistema operativo. O sea, ya directamente la aplicación que diseña el gobierno, que nadie puede auditar, se instalará directamente en los sistemas operativos de, de Google y de Apple automáticamente sin que el usuario pueda ni siquiera desinstalarlo ni decir que no ni nada o sea lo lanzarán y todos rastreados completamente y ya de todos los gobiernos o sea a todo el mundo no tiene no tiene sentido sentido ninguno dime Marcos sí bueno uno un buen motivo para no usar los los sistemas operativos privativos y globales no que todos conocemos la verdad eh, como podemos usar pues AlphysOS, Ubuntu Phone y sistemas operativos que no puedan con una actualización cambiarnos sin nuestro sentimiento en nuestro sistema operativo. esto ventas de Apple y Google lo van a hacer mediante tecnología Bluetooth. Y va a ser abierta, por lo visto. Es una tecnología de traqueo que es abierta. Pero claro, el problema es, si tú haces todo esto, al final tienes que compartir datos, tienes que evaluar esos datos, tienes que mandar pues una alerta a alguien. Vamos a explicar lo que hablábamos antes de Singapur, ¿vale? Para que la gente entienda a qué nivel se llegó en Singapur. Que es, yo llevo, yo llevo mi aplicación con el GPS todo el tiempo eh, activado, leyendo exactamente dónde estoy. Eso es lo que decía Javi también, un consumo de batería muy alto. Entonces yo paso, yo, yo estoy infectado, paso a medio metro de alguien. Y a ese alguien le van a notificar que ha pasado cerca de una persona que está infectada. Pues, ¿quién controla esa gestión de los datos? ¿Quién controla esa base de datos? Eso es un peligro inmenso. Sí, ahí, ahí quiero puntualizar una cosa que has dicho tú ahora, que es, vale, yo estoy geolocalizado, la persona a la que paso al lado está geolocalizada, yo estoy infectado, el otro no, le sale una, un aviso en el móvil, de que ha pasado a menos de medio metro, pongamos, de una persona infectada. Muy bien, ¿y? <laughs> si no sabe, la, al que le llega el aviso no sabe ni quién ha sido, ni, ni nada de nada. Supuestamente, porque según ellos es todo anónimo. Pues entonces, ¿de qué me sirve a mí? Ya, yo me pongo en mi caso. Voy andando por la calle. Voy con toda esta tecnología de rastreo y de, y de, y de espionaje montada encima paso y, y, y es que lo único que va a crearme en el caso de que me avise de que he pasado al lado de una persona infectada es esa ansiedad, porque es que ni sé quién es, ni si voy a volver a pasar, ni si me he infectado, es que para qué sirve realmente? Yo realmente no le veo, no le veo, es que no le veo utilidad por ningún sitio. Porque, ¿vale? Si fuese decir, pues estoy así, y me dicen quién ha sido y, 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 y si estoy o no estoy infectado, que repito, eso solo se consigue con los test, ¿vale? Pues probablemente podría ser útil. Pero pasar al lado de alguien que, que no sabes ni, ni quién es. Porque va a ser anónimo y no te van a decir, a no ser que ya empiecen a apuntar fulanito has pasado al lado y viven tal calle y está infectado y tú puedes estar. pues entonces Pero vamos, aquí al final va a terminar el mundo por, 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 por la tremenda y tomándose la ley por, 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 su, por su mano. No sé no sé esto cómo lo veis ni, ni lo que os parece. Por ejemplo, Ricardo, ¿qué, ¿tú cómo ves este tipo de situaciones? Bueno, sí, eso que estás hablando ahora, la gesta povecinal, ¿no? Que incluso se he ha hecho alguna canción sobre el tema. Eh, es, es, pues eso, que es abrir un poco la caja de los truenos. Que es una, puede ser una herramienta, pero es una herramienta que va a quedar ahí y que se puede usar para muchas cosas aparte de lo que decíamos antes, de todo lo que habrá ya y no nos enteramos, ¿no? Todo lo que haya por ahí detrás, entonces es, es peligroso, yo en mi opinión es un peligro. Es una herramienta o un arma que queda ahí, si nadie la usa bien, pero si se usa, pues puede matar. No, pues en este caso algo parecido. Sí, eso es el, el, el tema. Venga, ¿seguimos escalando? ¿Todavía pensáis que no, se puede, que no se puede subir la apuesta? Pues todavía se puede, porque el siguiente titular... Más todavía. Sí, sí no, el siguiente no, no titular no que tenemos es ese. Y os lo leo directamente, voy a abrir la noticia y la tengo aquí. Del 2 de abril ya dice: Más de 40 millones de teléfonos móviles serán usados para rastrear el coronavirus en toda España. Telefónica, ahora en sí, Vodafone aportarán los datos de los usuarios, aunque de forma anónima y agregada, y no servirán para uso policial. Vale. Varias cosas aquí. Más de 40 millones de teléfonos móviles serán usados para rastrear el coronavirus. Y disculpa, pasa que el coronavirus Fernando, tiene teléfonos móviles. Fernando, <laughs> disculpa, eh, disculpa, ¿la frase de noticias no serán usados para uso policial? A eso, a eso voy ahora, déjame un momentín. <laughs> que dice lo que os decía: más de 40 millones de teléfonos móviles serán usados para rastrear el coronavirus. Y voy a ello. Digo, el virus tiene teléfonos móviles, porque lo que da a entender es que, es que rastrea el coronavirus. No, perdona, no se rastrea el coronavirus, se rastrea a las personas. Y de los 40 millones que dicen aquí, el, el, la tasa de infección es mucho menor que la de infectados. Entonces, lo que están rastreando son personas. El coronavirus no se rastrea. El coronavirus solo se testea con pruebas médicas, pero no se rastrea. Y luego a lo que vamos, pues, lo que decía debajo. Dice: Telefónica, horas y bodas aportarán los datos de los usuarios, aunque de forma anónima y agregada, y no servirán para uso policial. Pues entonces, ¿para qué vas a servir? es que, es que eh, no tiene sentido ninguno, pues si te rastrean, pues era para que la policía te llame la atención de que estás donde no debes o yo no lo sé, no sé, eh, Javi, ¿qué, ¿qué piensas al respecto? Eh, espera, Ricardo, ¿te querías decir algo, perdona. Sí, simplemente que parece absurdo y ridículo, sobre todo si, si vemos las cifras de los muertos y sabemos que la mayoría de la gente que ha fallecido son eh, señores y señoras muy mayores que están en residencias y que como sabemos allí no tienen móviles. Así que la medida me parece casi ridícula. A mí me preocupa el que, no sé por qué motivo me ha saltado el disparador eh, cuando he a la palabra para uso policial. Me he perdido algo. Eh, ¿Por qué sale esa palabra en ese contexto? Quiere decir que alguien se lo ha planteado literal ya antes de empezar, porque si no, no lo entiendo. O sea, yo entiendo las medidas iniciales y entiendo la escalada. ¿Vale? Entiendo la escalada desde un punto de vista de psicología. El gobierno está en una situación totalmente descontrolada. Se le está viendo de las manos, no este gobierno, todos los gobiernos desde el principio, y tenemos suerte que como enfermedad no es una enfermedad realmente mala. Es una enfermedad, es peligrosa, pero no es realmente mala, no es de las que se carga un tercio de la población. Pero, claro, psicológicamente hablando, que están aferrándose a lo que tienen control, a lo que pueden demostrar control. ¿Por qué? Porque en el fondo la justificación de un gobierno es el control. Yo controlo para ofrecer seguridad a mi población. Esa es su, la autojustificación de cualquier gobierno, sea el que sea, a menos que sea ya una casta extractiva, que eso es otro tema. Entonces, con el, si el control no es suficiente y la situación se acelera, aumentamos el control. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? Puh, muchas. Y además, como decía Ricardo, eh, con el gestápo y vecinal, ya añadiríamos que nos estamos autoinculpando. Es decir, yo eso legalmente no sé qué implicaciones puede tener que yo me pueda autoinculpar en algo, porque al final estoy... Eh, transmitiendo mi posición donde no debería de estar con lo cual lo que decía Fernando al final la policía pues me pedirá explicaciones no precrimen precrimen la, la historia de, de Philip Kadik seguimos aún más con, con, el, con el tema de la, de la escalada esta que, que se han lanzado todos a, a hacer en el tema de rastreo y de control de absolutamente todo y ya la, la última noticia, y del, lo último, lo último, porque es del 6 de abril del 2020. Resulta que el titular es: el Gobierno plantea cambios legales para frenar bulos y utilización criminal de redes. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuesta por revisar los instrumentos legales necesarios para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la, la opinión pública. Y todo esto entre, entrecomillado. A mí todo esto me recuerda muchísimo a 1984, o sea, que, que es que al final ya ni jueces ni nada, o sea, hay leyes diciendo que, que, que hay que controlar lo que dice la gente, lo que no dice, o sea, es, es absolutamente increíble, es el ministerio de la verdad más absoluto a lo que nos está conduciendo toda la, la enfermedad. Esta, en vez de estar preocupados de, de, de atajar la enfermedad y de curar a las personas, estamos preocupados de controlar a las personas, de dónde se mueven, de qué dicen, de qué es lo que hacen y de lo que dejan de, de, de hacer. Eh, no sé si vosotros también veis esa, 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 a, ese símil con, con el libro que os sacamos de, de contar de 1984, porque seguro que lo, lo, habéis, que lo habéis leído parte del de más sí, mil o menos que hay una par hay una parte pero también se puede interpretar hay otro tema ahí bastante curioso nos hemos olvidado de una famosa ley de partidos que se creó en este mismo país hace unos años con un objetivo muy determinado y que después resulta que mucha gente que la aprobó se ha visto atacada por la existencia de esa ley es que somos un país que venimos de una tradición normativista de tipo romano. una vez establecida una ley, se cumple para todos. es muy peligroso. sí, es exactamente es lo que lo que comentas. no sé si, si alguno más quiere, quiere puntualizar algo o decirnos algo al, al respecto. marcos, por ejemplo. sí, pues bueno, lo que está claro es que tienen miedo a la tecnología. quieren controlarnos totalmente. Eh, y al final, lo que en las noticias hasta que comentas, ¿quién determina qué es un bulo y qué no? Es decir, ¿quién gobierne o quién? Es que eso es, es que al final, echa la ley, echa la trampa. Es, es verdad que hay ahora mismo hay un montón de bulos impresionantes. y echáis un ojo pues, a maldito bulo o alguna página de estas especializadas, no sé cuántos cientos van en todo el periodo que llevamos de cuarentena, eh, que llevamos ya, pero. Eh, sí que es verdad eso. Que, 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 ¿quién, ¿Y quién controla al controlador? ¿no? Eh, es cierto que hay medios de comunicación que son unos paladores de bulos impresionantes, pero claro, si eso lo llevamos luego ya a nivel del ciudadano, eh, alguien que a lo mejor esté retuiteando o volviendo a poner una noticia de estas es también culpable y también le alcanzará el brazo de la ley. Entonces, bueno, es lo de siempre, que hay que tener mucho cuidado porque sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se va a acabar. Sí, ese es, es el, el tema. Y una cosa que has eh, dicho muy, muy interesante, que es que aquí hablan de bulos, de tal, como que no sé, como que son hordas de personas ahí en habitaciones oscuras escribiendo mentiras. Eh, muchas veces es gente, porque bueno, le da el y porque lo lee y le parece que, es, que es, es real, no lo hacen con mala fe. O sea, no sé también a, a, si habrá que fiscalizar a esas personas o no. Y luego, otro punto súper interesante que, que acabas de, de decir, Ricardo es el de los medios de comunicación, porque es que han sido los mayores generadores de bulos o de mentiras que, de, de toda esta, esta pandemia. Entonces, ¿a estos también les van a, 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 a cortar o no? ¿O solo va a ser a, al ciudadano de a pie que encima de estar geolocalizado, que escribe algo que le han dicho sin mala fe? ¿Van a ir a por ese o van a ir también a por los medios de comunicación cuando dan más eco que nadie absolutamente, absolutamente a, a, a este tipo de, de noticias? Que ojo, estoy a favor de que no se difundan noticias falsas ni nada por el estilo, pero vamos, no creo que ni de lejos sea la forma de, de, de hacerlo. Pues aquí lo vamos a dejar por ahora, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya sido interesante, que, que por lo menos eh, os haya hecho recapacitar y, y pensar un poco sobre este tipo de, de, de cosas y, y que nos dé pie a ser más críticos con, nuestro, con nuestra actuación y con nuestros actos, en primer lugar, y sobre todo con aquellos que nos quieren imponer, porque no todo lo que hacen o lo que nos dicen desde arriba realmente es bueno para nosotros, sino que más bien todas estas acciones son buenas para terceros, pero no para nosotros como, como tal. Por eso os recomiendo... Que, pues eso, seguir las pautas. Si sabes las pautas, tienes que, que llevar a cabo para evitar la infección. Pues lo que se han hartado de decir las autoridades sanitarias: lavarse las manos, distanciarse de otros, no estar todos juntos ni en sitios grandes, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que nadie te venga a controlar ni decir dónde puedes estar ni dónde puedes dejar de estar ni nada por el estilo, porque no tiene ni razón de ser ni nada por eh, que, que, que se le parezca, porque eh, Quiero hacer hincapié en esto. Estamos en un estado de alarma, no en un estado de excepción ni en un toque de queda. Por lo tanto, las medidas son las que son y no hace falta ir más allá. Y si hace falta más, ir más allá, que declaren un estado de excepción, que es entonces cuando existen las herramientas jurídicas para hacer este tipo de cosas. Pero no desde los gobiernos actuando como ellos más les venga en gana o como ellos les. Marcos. Sí, yo querría añadir una frase que viene perfecta para esta situación de Edward Snowden, que nos descubrió la gran verdad de que todos los estados nos espían totalmente. Y la frase que se me quedó grabada y que da que pensar y mucho es, el miedo más grande que tengo con respecto a estas revelaciones es que nada va a cambiar. Pues ahí queda esa reflexión, que la gente la tenga en cuenta y que piense, que piense sobre ello. Y ahora nos vamos a relajar un poco más. Eh, no vamos a seguir machacando sobre el tema del coronavirus, que ya bastante lo hacen a todas horas y todos los días toda la gente. Y vamos a, a, a tratar pues, un poco más sobre, el, sobre lo que nos atañe en este podcast y es sobre, sobre Ubuntu. Hoy en concreto, eh, pues vamos, vamos a, a hablar sobre una página relativa a Ubuntu y al tema de, del sistema operativo, que probablemente sea de las más decanas en, en España, aunque surgió de una manera pues un poco, ya nos contará su, su ideólogo como, como apareció, pero bueno, lleva ahí ya 12 años funcionando, estamos hablando de, de ubuntuleon.com y bueno, pues es, es una, una página, es un blog en donde pues eh, dan recomendaciones, eh, comentan noticias... Eh, pues, se habla sobre programas, sobre sus instalaciones, sobre, sobre eh, how-to o cómo hacer cosas que, que, que normalmente a lo mejor no son tan sencillas de hacer, aunque cada vez más en Ubuntu es todo muchísimo más fácil y más sencillo de, de, llevar, de llevar a cabo. Pues eso, vamos a tratar sobre, un poco sobre, sobre Ubuntu León, cómo funciona una página de este tipo, eh, cómo surge. Qué, de qué se alimenta, de dónde salen pues, las fuentes, las noticias, etcétera, etcétera, y, y qué eh, público objetivo, objetivo tiene. Para eso tenemos con nosotros, como ya os dije al principio del programa, a Ricardo, a Ricardo Chao, que, que bueno fue el, el fundador, el ideólogo de, de Ubuntu León. Él, él es profesor de, de enseñanza secundaria y de, y de bachillerato, es historiador especializado en el, en el Reino de León. Es escritor a su vez de, de, varios, de varios libros que, que aquí en, en, la, en la provincia de León, en, en España, tiene mucho predicamento entre, entre el, la gente, los, los sectores escolares y, y gente que le interesa el, el tema de la historia del, del Reino de León. Y además también es un apasionado de la, de la, de la informática. Eh, ¿Verdad, Ricardo? Muy buenas otra vez. Y bueno, pues cuéntanos un poco. Pues eso, ¿desde cuándo te, te interesa la, la informática? ¿Cómo empezaste? Porque no creo que te lanzases directamente a, a Linux y, a, y al software libre. Uy, ¿qué va? Pues yo creo que mi primer ordenador lo tuve allá por el año 1993, una cosa así. Eh, era un 386. Eh, bueno, claro, hoy en día daría risa ¿no? su capacidad de procesamiento y todo esto. Y empecé, me acuerdo que con el MS2, pues yo no sé si era la versión 5. Y bueno, pues de ahí ya di el paso luego al Windows, eh, después ya al Windows XP, y que fue el, como yo siempre digo, fue el programa, bueno, el sistema operativo que me hizo blasfemar por primera vez en mi vida. Y después ya pues he seguido un poco, seguía la onda un poco de Microsoft, la, la mainstream, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, la cosa fue que en el año 2006 conocí a Eduardo Hernández, que también es un referente aquí en León del software libre. Y me metió el gusanillo por el tema de, pues de Ubuntu en concreto. ¿no? Entré, empecé con, eh, con Edu Ubuntu, aquella versión que había, no sé si sigue existiendo, eh, pero bueno, era una, una versión que había de Ubuntu para educación, allá en diciembre del año 2006. Y bueno, pues ahí empecé a cacharrear, empecé a cada vez a usar más Ubuntu y al final me convertí casi en usuario único como lo soy hoy en día, ¿no? Y me gustaría preguntarte, de aquellos años, cuando empezaste con la informática, a ver si haces memoria, pues por eso para, para nuestros oyentes más, más jóvenes, ¿qué era lo que te llamaba la atención? Porque claro, no es la informática de hoy en día, de, de pantallas táctiles, de móviles, de todo gráfico. ¿Qué te, ¿Qué te llamaba de tan joven un sistema operativo como era el MS2, que era una en línea de, de texto? En lo que solo aparecía una pantalla negra o verde, si era la, de, de fósforo verde la, la pantalla, y un cursor. ¿Qué, qué te llamó la atención para, para dar el paso a ver qué había ahí en la, en la informática? Pues yo creo que fue la posibilidad de personalizar las cosas. Eh, yo me acuerdo que en ms 2 pues había juegos que te hacía falta que si memoria expandida, que si memoria extendida. Entonces, unos juegos funcionaban con un tipo de memoria, otros con otra. Y entonces, se hizo que me empezara a interesar a cómo editar el menú de, de inicio, la configuración de inicio del MS2, a personalizarla hasta ponerle con distintos colores. Yo me acuerdo mucho que hacía esas cosas y cuando venía alguien a mi casa y veía los nados, pues alucinaba, porque no se parecía en nada al que, al que tenían ellos en casa que no lo personalizaban en absoluto. Entonces, claro. Esos años iniciales podríamos decir que tenían ese romanticismo de que veías lo que hacías, podías aprender. Eh, yo recuerdo que la única formación que tuve fue que cuando compré el ordenador, un amigo me dejó el manual de MS2 durante eh, una semana y a partir de ahí ya fue todo pues probar, fracasar. Evidentemente hubo un montón de... duras de pata, de formateo sin querer, de disco duro y de cosas que, que no salieron bien. Pero bueno, que así es como se va aprendiendo, ¿no? Hoy en día, pues ya lo que tú dices es, eh, es casi imposible llegar a ese nivel. Hoy en día ya te lo dan todo hecho, te lo dan todo frito y migado y para que no trastes. Y yo creo que es un poco el encanto que le queda a, a Linux, ¿no? Que puedes acceder a la línea de comandos como antiguamente, como hacías en el MS2 y seguir eh, viendo las tripas y el corazón y hacer un poco lo que te dé la gana sí, ese ese es el yo creo que todos los que estamos aquí es, es lo que nos llamaba nos llamaba la atención porque empezamos todos pues pues con lo mismo con, con línea de comando en aquel momento ms 2 y, y era lo que nos, nos llamaba la atención. Eh, ya como ya mencionaste pues tus inicios en, en Ubuntu, pues a Eduardo Hernández, un buen, buen compañero aquí de, de León y muy referente del, del software libre, eh, comenzas, comentaste que, que empezaste con, con Ubuntu. Eh, cuéntanos un poco más exactamente cuando hiciste la primera instalación y viste aquello que, que te recordó, que dijiste o que pensaste y dijiste ¡Ostras, esto anda que no me queda aquí volver a trabajar otra vez! Pues de, la verdad es que fue bastante fácil porque... Eh, además hice una entrada a mi blog que tengo aquí delante para recordar y refrescar la memoria. Y bueno, como os dije fue en diciembre de 2006. Y no hubo ningún problema porque con el DVD que venía de Ubuntu, que si os acordáis antiguamente repartían gratuitamente, te lo mandaban a casa y todo, incluso podías pedir varias unidades, etcétera. Bueno, pues la verdad es que me reconoció todo a la primera y solo tuve problemas con la impresora y el escáner. Y la impresora, trasteando yo un poco por mi cuenta, la conseguí configurar. Y el escáner ya sí me llevó más tiempo, ¿no? Pero que, bueno, el hecho de ver. Que estaba en un sistema operativo o que era cooperativo y me gustó muchísimo la filosofía de, de Ubuntu, que bueno, que luego he visto que es la de todo Linux, de cooperar un poco entre todos y colaborar, y pues un poco de ahí también surgió mis ganas de que, apostólicas, ¿no? de que la gente lo conociera, de hacer apostolado, y que otra gente lo conociera y lo empezara a usar. Y bueno, en algunos casos cuajó y en otros no. Uh -huh. Yo, Ricardo, seguía el blog antes de conocernos, que nos hemos conocido en el Linux y Tapas. La verdad es que ha sido un placer conocerte en persona. Y quería preguntarte qué inquietud tuviste para crear Ubuntu León. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué crear un blog? Pues porque vi que, bueno, de aquella también era lo que había, ¿no? Los blogs. Yo de hecho también empecé con mi blog personal, con Corazón de León, ahí en el 2005. Y, y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un blog con las dudas que me han ido surgiendo, eh, con los apaños que he hecho yo para arreglar los problemas que, que iban saliendo? Y digo, y así compartirlo y que ayudará a la gente, ¿no? Entonces, eh, pues allá por el 30 de marzo de 2008... Fue cuando ya creé el grupo de Ubuntu de León, que al principio llamaba GUL, no, con las iniciales, para que, para eso, para empezar a escribir artículos, animé, e invité a un montón de gente que, para que colaborara escribiendo también artículos y que así, por pues eso, serví sobre todo de ayuda, no. Ya había algunas páginas así, pero bueno, era que cada uno pusiera sus propias experiencias. Y sí que funcionó, porque recuerdo que había gente que veía pues, cómo configuré la impresora o cómo configuré el escáner y que luego te daba las gracias porque les había valido para ellos. Entonces, un poco esa idea de, colaborativa, ¿no? De, de ayudar a los demás. Sí, vale, nos, nos has comentado que, pues eso, que surgió en, en 2008 la, la idea. ¿Recuerdas cuál fue la primera entrada que escribiste ahí? Porque de esto ya hace en marzo de, dos, de 2008 <laughs> ha, ha llovido, ¿eh? Pues si te digo la verdad no me acuerdo, supongo que fuera un hola mundo o algo así que era lo que se estilaba en aquel momento, imagino que fueran pues esos artículos de lo, de lo que me había pasado a mí para configurar mis periféricos. Vale, y luego también eh, retratayéndonos a, a aquella época... Eh... ¿Tenías colaboradores? ¿Escribías eh, solo? ¿Cómo, ¿Cómo buscaste la te buscaste la vida para llenar de contenido una página? Porque mantener un blog no es nada sencillo, y, y luego algo que llegase a lo que ha llegado Buntu León, que ahora daremos algunas cifras, no es, no es fácil. ¿Cómo, cómo lo planteaste? ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteaste el, el echar a andar algo así? Pues tiré de una herramienta del blog que era mandar invitaciones para colaborar y, y a la gente que conocía que usaba Ubuntu, incluido el propio Eduardo, Edu, pues eh, le mandé invitaciones y al principio éramos solo cinco, luego se fue sumando más gente, pero bueno, también es fue un poco como, como una bola de nieve, ¿no? Estar en la cima de la montaña, tirar una pequeña bola y que luego vaya... Va, va creciendo, pues aquí hubo suerte de que lo acogió gente que le, le dio más fuerza, ¿no? Ya tengo que citarte a ti, a, a Fernando Lanero, que fue el que le dio ya el impulso, yo diría definitivo, el que le dio el salto a la a profesionalidad con la apariencia tan soberbia que tiene hoy en día y con los contenidos tan brutales que tiene hoy en día, ¿no? Pero bueno, que la idea al principio fue eso, que fuera colaborativo y todo el mundo pudiera pues ma mandar sus artículos, eh, sus sugerencias. Y también comentar, evidentemente. Sí, yo, yo creo que, que de verdad, eh, que, que Ubuntu León es es eh, su fuerza y, y, y a lo que ha llegado a ser esa página ha sido precisamente por eso, por la cantidad de gente que ha, que ha colaborado ahí, que ha escrito artículos absolutamente eh, bestiales. Aquí también, bueno, me has nombrado a mí, pero también tenemos a, a Javier Teruelo, que también es habitual de Ubuntu y otras hierbas, más que habitual, es, es, es fijo, pero que también ha, ha, ha colaborado de manera absolutamente brutal a, pues eso, a, a, a la creación de contenidos de, de, de Ubuntu y León. Yo, Javi, no sé cómo. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tú, pues eso, el, el acceso a Ubuntu León la primera vez? o ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, yo en aquellas fechas ya trasteaba con Ubuntu en el, en el instituto, trabajaba con SUSE y por conversaciones con Ricardo y contigo y tal, pues acabamos, acabé enredándome ahí y simplemente divulgando, pidiendo ayuda en más de una ocasión y al revés, divulgando soluciones que iba encontrando. Para, para problemas que, bueno, si me lo encuentro yo igual, si lo encuentro otra persona. Siempre colaboración, siempre ayuda. Sí, y mira, ahora, eh, hablando de lo que estamos hablando, me, me surge una... Una, una pregunta y es, y es haceros la pregunta de, de cómo empezasteis vosotros en el, en el mundo de, de Linux. Pues a los oyentes a lo mejor tienen curiosidad porque decir bueno, pues no sé, ahora mejor con Internet, con tan lo expandido que está es más fácil buscar información o tal, pero ¿en qué año, en qué año, si os acordáis, eh, empezasteis a, a dar los primeros pasos en el, en el mundo de, de Linux, Marcos, por ejemplo? Pues yo creo que fue sobre el año... 94 puede ser igual que fue que conseguí un cd de una revista creo que era PC World o PC Actual, no recuerdo, y era Mandrake, Mandrake 5 o algo así, o Mandrake, no sé, ya va un KDE y recuerdo que lo instalé, arrasé con mi partición de Windows sin saberlo, que arrasaba con ella y bueno, la diferencia de en aquella época es que en aquella teníamos todos, o casi todos teníamos WinModems y tú tenías que usar Windows con, con Internet o un Linux como Mandrake sin Internet. Porque de aquella Linux no era capaz de reconocer esos WinModem que había. Con lo cual, ¿y si cómo vuelvo yo ahora a Windows? Pues no sé. <laughs> y tuve que volver a instalar Windows. Y desde ahí hubo un apagón hasta que volví a Mandriva después de bastantes años. Yo creo que ya en el 2000 ocho si no me equivoco descubrí volví a darle otro otro intento y fue mandriva me gustó más ya teníamos aquella DSL ya Linux funcionaba ya con internet la mejora había sido muy significativa me estuve salteando un poco ahí entre distros hasta que llegué a Ubuntu me gustó ahí quedé y bueno esa fue la historia es curiosa y por ejemplo Javi que yo sé que no sé cómo empezaste tú en el mundo de de Linux. Pues yo empecé también a finales de los noventa, eh, pero empecé con una cosa que no recuerdo ni el nombre. Sé que empezaba por Tombo TMB. Era una distribución que se ponía, entraba por disquete de, de tres y medio, disquete tres y medio, que funcionaba todo por línea de comandos. Yo como estaba acostumbrado a trabajar con MS 2 no me suponía un problema, pero fue una, un curso de formación así un poco raro. Bastante mal llevado de aquellos que te quitan las ganas. Y bueno, pues en aquel momento, pues problemas de conectividad, cosas semejantes, pues en aquel momento, vale, sí. Hice el experimento, lo dejé allí. Y yo precisamente nunca entré a tocar el XP. Yo en mi equipo personal jamás llegué a tener un XP. Tuve un Windows 3.1, tuve un. Windows, eh, y cuando empezaron con que si el 95, el 98. Y yo del 98 no pasé. En 98 ya me metí con Ubuntu por un lado, me metí con SUSE por el, por el, Ubuntu por el lado personal y SUSE por el lado, no tanto profesional, como bueno, de, de una de las partes de, de trabajo. Y, y ahí, ahí me quedé. Ahí me quedé hasta. El, de hecho, los pasos fueron: inicialmente era una doble partición, después, ya durante muchos años tenía una máquina virtual con el, con el viejo ordenador Windows metido allí y ya hace tranquilamente 10 años que esa, esa máquina virtual ha desaparecido y trabajo exclusivamente con, con Ubuntu o con otras distribuciones también trasteo. de hecho bueno alguna vez lo he comentado como hago experimentos para seguir manteniendo máquinas 82 bits con distribuciones de estas pequeñitas que, que tienen poca difusión bueno Nunca he sido tampoco mucho de ir saltando entre distribuciones. ¿eh? Hacer pruebas sí, pero llegar a instalar me ha de llamar muchísimo, muchísimo la atención para que haga una instalación. Últimamente, si también lo he dicho, me llama mucho la atención Manjaro. Siempre he dicho que Manjaro es el Ubuntu de Arc. Eh, Ubuntu es la versión cómoda de Debian, como siempre nos recuerdan los debianitas. Y Manjaro es la versión cómoda de Arc. Sí, yo creo que esto es, es muy interesante. Yo, yo por mi parte... Eh, el, el, la primera el primer acercamiento que tuve con, con Linux fue en el pues, 97 98 con Mandrake y entorno gráfico en Lightman me acuerdo de aquello, de estar ahí poniendo aquello en el ordenador de casa Claro, yo, no, yo Marcos decía que tenía Wiimote, ¿no? tú hubieras apoderado, yo no tenía nada, no, conexión a internet cero. De hecho, todavía me quedaba algunos años para llegar a conectarme a, a internet. Entonces lo pues eso, de un CD de alguna revista y tal, lo probé, lo instalé, era bonito. De hecho, Enlightenment de, de aquella época eh, resultaba muy llamativo en comparación con el Windows 311 y, y todo lo que había, o Windows 95, lo que había visto hasta, hasta ahora. Pero claro, fue a instalar aquello y, y eras como estar en, en una isla desierta, porque estabas tú allí metido con el Linux y tampoco podías hacer mucho. Más. Me acuerdo que traste mucho con ello. Me cargué hasta que me cargué el ordenador del todo y volví a instalar, a instalar Windows. Y después, sí, después ya, pues lo mismo, cuando conocí a, a Ricardo, que fue el que el que me lo comentó, el tema de, de Ubuntu y de, y de Linux y tal. Y fue cuando dije, ah, pues mira, voy a volver otra vez a, a ponerlo. Y fue pues eso, sobre 2008 pudo ser, o, o a lo mejor algo antes. No, no, me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema de, de Ubuntu León, tengo aquí una, una pregunta. Sobre uno de, de los aspectos más característicos de la página y es, y es su logotipo. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió, Ricardo? ¿Cómo hiciste el, el logotipo de, de Ubuntu León? Cuéntanos un poco cómo es. Bueno, pues es simplemente el, el logotipo de Ubuntu con un león dentro, que es un león que diseñamos en su día mi mujer. Bueno, ahora es mi mujer, porque de aquella no lo era. Pero eh, mi mujer y yo que queríamos hacer un león precisamente heráldico y que fuera libre y precisamente bueno ahí está en internet se puede buscar en alguna de mis páginas está vectorizado y todo y ha habido un montón de gente que lo ha usado porque es libre y empresas y de todo que lo han usado para de logotipo no entonces bueno yo uno de los primeros usos que le di a ese león pues fue el de meterlo dentro del logotipo de, de Ubuntu león a, antiguamente era de color naranja para que armonizara un poco con los colores del logotipo antiguo de Ubuntu, que si os acordáis era de iba de amarillo a rojo, eh, pasando por los naranjas. Entonces, bueno, era eso con el león dentro, que también es un león libre, ¿no? podríamos decir, nunca mejor dicho, que es un león que todavía sigue por ahí, se puede descargar, y que se puede usar, porque lo hicimos eso, mi mujer y yo, y ahí lo puede usar cualquiera. Eh, es un león que luego también han usado en otras asociaciones, pero ya con otros entornos y demás. Y que bueno, yo siempre animo a la gente que, que quiere usar un un león libre, pues que, le, que se lo descargue. Sí, nunca, y nunca, mejor dicho, el tema, el tema del del león, porque yo, claro eh pues al estar editando Ubuntu León y tal te queda grabada esa, esa figura, no estás todo el día mirando pero te queda grabado en la retina y luego cuando te mueves por ejemplo por aquí, por el entorno de la provincia de León, lo que dices tú, hay cantidad de, de empresas y de y, eh, sitios que, que tienen ese León al ser, al ser libre y lo ves y te recuerda el León de, de Ubuntu León y dices mira, está por todos los sitios el, el León ese de hecho será de, de, de los Leones eh, más expandidos dentro del ámbito aquí de, de, la, de la provincia de de león luego siguiendo con, con el tema este de los de los inicios pues eso cuáles fueron los los primeros contenidos o, el, o qué tipo de, de contenidos eh, te llevaron o, o se publicaban en, en ubuntu león en, en aquellos años que estoy diciendo hace doce años que para el tema informático es, es una eternidad ¿eh? Pues al principio, como te decía, pues era sobre todo de ayuda. O sea, de la, la intención principal era ayudar a los demás, animar a la gente a que probara Ubuntu, que vieran que era algo, pues como estabais diciendo vosotros vuestras experiencias previas, ¿no? Que no era algo arcano y que era complicadísimo y que incluso acceder hasta, hasta internet, que yo también tuve algún contacto previo de ese tipo ¿no? de en la universidad, de ver ordenadores con Red Hat, yo creo que era lo que tenía en aquel momento, y que todo el mundo hablaba maravilla, dicen, es un, Linux es un sistema operativo potentísimo, pero es complicadísimo hasta instalar una impresora o conectar a internet y tal, y es una lástima porque es potentísimo y tal entonces, bueno, cuando ya Ubuntu yo creo que popularizó tanto y facilitó tanto la forma de instalarlo y de, y de usarlo y de reconocer los periféricos, pues bueno, todavía había un montón de pequeños periféricos muy específicos que no, no se podían configurar. Entonces, la, la idea primigenia era eso, decir a la gente, bueno, prueba a instalarlo y si tienes algún problema te, te ayudamos y, y puedes tener aquí también una serie de artículos que te pueden guiar por ese proceso, ¿no? Sí, en, en ese aspecto yo creo que Ubuntu León ha, ha, ha llegado a su objetivo sobradamente. De hecho, tengo aquí cifras, y es relativo a la siguiente pregunta que te, o el comentario que te voy a hacer, que es que, pues eso, que, que Ubuntu León ha llegado a alcanzar cifras realmente de infarto en cuanto a visitas diarias para el tipo de página de blog que ¿eh? es, porque no tenemos que olvidar que es un blog eh, sumamente modesto, y simplemente es por el tipo de contenido. Que, se, que ahí se publica. Eh, los datos son que Ubuntu León ha llegado a tener entre 3.000 y 4.000 visitas diarias, que para, para un tipo de, de lo que es este tipo de, de páginas es real, realmente alto. ¿A qué crees tú que, que es debido que una página con unos recursos tan modestos como, como es Ubuntu León llegue a aglutinar tal cantidad de, de lectores diarios? Bueno, pues eh, hay, siempre ha habido artículos a lo mejor que han sido más afortunados ¿no? y que han atraído más a, a la gente, pero yo creo que también la vuelta de rosca que le diste tú eh, con ese diseño tan atractivo y tan casi corporativo, ¿no? porque la verdad es que entras ahora en la página de un León y te da la impresión de estar en una página de, de, de la propia casa madre, ¿no? podríamos decir. Y, y bueno, pues eh, sobre todo también yo creo que fue cuando Latinoamérica empezó a utilizar Linux. ¿no? Eh, ya nos no dirás tú, pero me da la impresión de que muchos de esos usuarios son latinoamericanos, que ante la tesitura de que en países que realmente pues, o son pobres o todavía están en camino de salir de ser pobres, pues eh, Linux es una opción muy atractiva porque es gratuito y pueden usar los ordenadores en el sistema educativo sin tener que andar eh, pagando software privativo. Entonces, Quiero pensar que, que eso fue eh, una puerta que se abrió muy grande. También creo recordar. Que cuando empezaron empezaron a usar el Guadalinex y algunas otras versiones de Linux en algunas comunidades autónomas en el sistema educativo ahí también creo que fue cuando empezó a haber más visitas no de gente de estudiantes que lo usaban en clase y que querían usar Linux también en sus casas y imagino que lo que hicieron era buscar artículos que les ayudaron en ese camino y, y quiero pensar que Ubuntu León por pues, les ayudó. Pero, entonces, Ricardo, el, ¿el blog se centra más en contenidos exclusivos de Ubuntu? O a pesar de ser principalmente de Ubuntu, tiene un punto mucho más generalista. Lo que pasa es que yo creo que muchas de las soluciones que se daban para Ubuntu eran soluciones genéricas de, de Linux. Entonces también, o también simplemente de buscar alternativas a Windows de programas un artículo pues yo que sé hablando de qué alternativas había a lo mejor al Photoshop no o alguna cosa así pues también la gente que usara Linux fuera la versión que usaran la distribución que usaran pues también acaban encontrando en Ubuntu León pues una ahora claro hay cientos o miles de, de páginas dedicadas a esas cosas pero nosotros yo creo que teníamos a nuestro favor que que fue una de las primeras entonces también haría que, por lo menos en esos momentos, estuviera muy arriba cu cuando se buscaban cosas en Internet. Sí, respecto a, a este tipo de, de cosas y lo que comentaste antes de Guadalines, es que, eh, pues eso, eh, Ubuntu León siempre ha estado enfocado al, al sector educativo, porque, vamos, es más o menos en el que nos movemos todos nosotros. Entonces, eh, yo creo que ahí fue un punto de inflexión, el encontrar una página con tantos recursos para la educación en aquellos años, repito, hace 12 años cuando todo el mundo andaba que no sabía muy bien, pues el Ubuntu León se daba en cantidad, pero cantidad de, de, de soluciones de este, de este tipo. Pues cosas tan triviales como eh, cómo editar PDFs o, o cómo pff, cambiar... El tamaño de fotografías de forma masiva, cosas que para los profesores nos pueden ser realmente útiles. Y ahí yo creo que fue el germen de Ubuntu León llegase a coger ese tipo de de, de, de inercia y de, y de gente conociéndola y entrando y colaborando con, con ellas. Yo te quería preguntar precisamente eso. Si, si ese tipo de contenidos, o cuál crees tú que son el tipo de contenidos que más llama la atención a los, a los usuarios de Ubuntu León? Pues bueno, eh, eh, hay una forma de averiguarlo que es yendo a la propia página y ver cuáles son los artículos más, eh, más buscados, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora mismo el que está el primero es cómo navegar de forma anónima. Eso es una cosa que interesa un montón a, a mucha gente, ¿no? Eh, o cómo conectar a un servidor SSH. Eh, y una, eh, precisamente es una de mis últimas aportaciones, porque yo la verdad es que eh, he dejado de escribir ya hace bastante tiempo, eh, por falta de tiempo, y está precisamente una de mis colaboraciones todavía entre los cinco artículos más leídos, que es Cómo Descargar Música, bueno, se titula así: de Cómo Descargar Música en Ubuntu como si no hubiera un mañana. Una forma sencilla de descargar, de buscar entre miles y miles, bueno, casi diría millones de canciones para descargarte la, la música favorita tuya y hacerlo a través de, de Ubuntu, ¿no? Entonces, bueno, pues también depende un poco de los temas que estén de moda en, en determinados momentos. En este podcast, pues ya hemos visto que es interesante mantener el anonimato, ¿no? Entonces, pues no, es, no hay que extrañarse que el artículo más leído sea ese de cómo navegar de forma anónima eh, con Ubuntu, ¿no? Por tanto, Ricardo, ¿tú crees que la página al final ha logrado su objetivo, difundir el mundo de Ubuntu y el mundo del software libre en la máxima cantidad posible de usuarios, contando los medios con los que disponíamos, o más incluso de los que se podían esperar? Eh, sí, porque yo creo que funciona un poco, pues en plan, permitidme la broma, en plan coronavirus, ¿no? Eh, eh, tú lo tienes, tienes el virus y a lo mejor no te das cuenta y se lo acabas pasando a otras personas. A mí me lo pasó Edu, eh, en cierto modo yo se lo pasé a Fernando y fijaros, pues Fernando eh, acabó integrando Ubuntu en todo el centro educativo donde trabajamos, en los Agustinos aquí en León, eh, ha servido de ejemplo para otros centros. Entonces, bueno, ha habido gente que también, que que tuvo el virus y se curó, es decir, que no siguió por ese camino y ha vuelto a software privativo. Pero bueno, que con que haya alguna persona que lo pruebe, le guste y empieza a esparcir la noticia, no a hacer el apostolado del que hablaba antes, pues ya vale. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la página ha cumplido su objetivo con creces. Aunque solo fuera por eh, el tema de que entrara Fernando y el cambio que le dio a la página... Y los cambios que ha hecho en mi vida diaria, que es en el centro donde trabajo, pues yo creo que ya solo por eso valía la pena, pero luego aparte también oyes a más gente que probó Ubuntu y lo ha seguido usando, y también ha hecho que lo use más gente a su alrededor. Y encima no se geolocalizaron, además. Todo contrario. Eso espero, ¿no? No creo que de aquella nos geolocalizaran. Y Ricardo, te quería preguntar: ¿cómo ves actualmente los blogs? me refiero eh, respecto a las nuevas formas de que hay ahora de, para consumir información que son más visuales, por ejemplo YouTube, o por ejemplo esto mismo que es un podcast. ¿En dónde se sitúan ahora mismo? ¿Están de capa caída? ¿Se complementan? ¿Cómo lo ves tú todo este mundillo que parece que va evolucionando? Pues a ver, yo creo que los podcasts eh, es evidente que están de capa caída, pero sin embargo creo que es una herramienta eh, muy necesaria, porque la gente se ha vuelto loca con el tema de las redes sociales, eh, estoy pensando sobre todo en Facebook, pero también en Twitter, eh, se pone, a mí me da mucha pena porque veo que hay gente que, se, que escribe tweets o, o artículos también en Facebook, eh, muy buenos, muy sesudos, a veces casi de investigación, de, de todo, de historia, de las cosas que sean, pero yo creo que no son conscientes de que esa información... Son como lágrimas en la lluvia, o sea, luego es imposible de recuperar, es prácticamente imposible encontrarla, divulgarla, etcétera, más que en un momento muy concreto. Luego ya para la posteridad se pierden. Entonces, eh, los blogs, ha haces el esfuerzo, haces un artículo, lo dejas ahí y ahí queda, ¿no? Y bueno, salvo que caiga, si estás en Blogspot, si cae Google, eh, pues caerán esos blogs, ¿no? Pero mmm, duran mucho más tiempo, eh, tienen otro recorrido totalmente diferente y entonces yo creo que mmm, yo los defiendo, los sigo defendiendo. Es verdad que también los estoy usando mucho menos, pero cuando, por ejemplo, yo en lo mío, en cosas de historia de León, me encuentro alguna cosa que me interesa divulgar, pues en vez de publicarlo en una revista científica, sé que lo va a leer más gente si lo pongo en mi blog. Entonces yo creo que siguen siendo una herramienta muy... Eh, que debería seguir de, de moda, aunque no lo esté y que la gente yo lo animo a que, a que la use porque es una forma de que todo lo que investigas, todo lo que haces, quede ahí y pueda llegar a mucha más gente. Sí, ahí, ahí estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo, porque la gente parece que se ha olvidado de, de los canales de comunicación realmente útiles para, para divulgar. Y ahora, pues eso, eh, escriben en, en Twitter, escriben en Facebook. Lo primero, que si no estás registrado en, en, en este tipo de, de compañías, no tienes acceso a eso. Lo siguiente, que una vez que publicas algo ahí, eso va perdiéndose en el, en el timeline y es imposible de recuperar. Luego, también es mucho más complejo de, de compartir esa información, porque copias el enlace y vuelvo a lo que decía antes, si no está registrado, no puedes entrar a, a leerlo, etcétera Entonces, yo creo que... Este tipo de tecnologías debería eh, tanto permanecer como, como mantenerse ahí porque son realmente útiles, eh, y tanto los blogs como los foros, incluso. Los foros, a mí me parece uno de los sitios más interesantes para debatir, para compartir información, para, para pues eso, a, eh, hablar entre, entre usuarios. Y sin embargo, pues a los foros los ha matado, en, en este caso, no, no tanto Facebook o tal, sino, sino yo creo que. que que WhatsApp o Telegram o este tipo de cosas, que luego quieres re recuperar algo y es que ahí es todavía más difícil que, que en Facebook. Entonces, bueno, yo yo aquí sí que me gustaría romper una lanza a favor de, de este tipo de, de comunicación o de, o de soportes de, de comunicación. Y bueno, ya para, para terminar, terminando la, la entrevista, me, no sé si, si atreverme a preguntarte pues eso sobre alguna anécdota que te haya ocurrido relativa a Ubuntu León, su creación, funcionamiento, publicaciones o público, o algo que te haya llamado la atención o que sea curioso de, de recordar referente a ubuntuleón.com. Pues bueno, me acuerdo que cuando hice un par de tipografías libres, que todavía siguen por ahí para descargar, basadas en letra, tipos de letras medievales, los documentos con los que trabajo habitualmente, y una vez me escribieron a través de Ubuntu León de, pues, de Extremadura, creo que eran, del sistema educativo, pues que era para darme las gracias porque se habían descargado, eh, no recuerdo si de aquella era la visiótica leonesa o la leonesa cancilleresca. Y para informarme de que había quedado instalada en los 80.000 ordenadores que tenía el sistema educativo de, en aquel momento. Entonces, bueno, pues me hizo una, una especial ilusión, ¿no? Esa, esa anécdota. Es, esa, esa es curiosa. Bueno, pues nada, nada, agradecerte que estés hoy aquí con, con nosotros, que nos hayas contado un poco, pues, la historia de, de uno de los blogs sobre Ubuntu más más míticos de, de, de habla hispana, yo, yo creo. Y, y eso, y bueno, pues esperar que, que vuelvas por aquí con nosotros, que siempre es interesante escucharte y, y, y escuchar pues, pues tu opinión y, y tus valoraciones sobre, sobre las cosas. La verdad es que ahora mmm, ya escribo mucho menos, porque también es verdad que es que ahora hay muchos menos problemas en en Ubuntu, hay que decirlo sí eh, Ahora ya prácticamente funciona todo como la seda. Yo hasta antes el Windows solo lo usaba para jugar, ahora desde que el Steam, la versión beta que tienen, eh, prácticamente el 99% de los juegos de Windows también funcionan en Ubuntu, yo ya el Windows no lo uso absolutamente para nada. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, ha, ha mejorado muchísimo el panorama. La pena es que también no acaba de darme la impresión de que... Eh, como que la cosa se ha parado como que ese apostolado que había antes de ubuntu o de linux en general como que se ha parado y ya la gente no tiene tanto interés en divulgarlo a lo mejor nos hemos acomodado ya es un son sistemas operativos bastante fáciles de usar y demás pero ya mmm, se ha perdido esa parte de, de, de divulgarlo entre la gente que no lo usa bueno, Ricardo, pues nada, muchísimas gracias por, por tenerte aquí, por, por contar con, con tu presencia y, y, y poder pues, charlar contigo con, sobre, sobre el, el uso o cómo empezó a andar una de las de las páginas eh, míticas de, de sobre Linux en, en España. Así que nada, muchas gracias. Esperamos volver a tenerte por aquí con, con tus opiniones, que siempre son interesantes, y poder volver a contar contigo. Pues nada, gracias a vosotros por esta labor que estáis haciendo, que ahora sí que es una cosa de moda, los podcasts. Yo los oigo siempre cuando voy y cuando vengo del, del trabajo y también es una forma de, de divulgar Linux. Vale, pues nada, muchas gracias. Pues pasamos ya para finalizar al tema de las, de las noticias. Hoy centrados completamente en eso que nos, que nos atañe, a la, a la situación que estamos viviendo no solo en España, sino en el resto, en el resto del mundo. Y empezando por la primera, pues decimos que eso, desde el 29 de octubre del de 2019, el INE eh, pagará medio millón de euros por datos móviles para evaluar la movilidad de los españoles. Más de 40 millones de teléfonos móviles han no usados para rastrear el coronavirus en toda España. Telefónica, Orange y Vodafone apostarán los datos de los usuarios, aunque de forma anónima y agregada, y no servirán para uso policial. Google lanza informes sobre el movimiento de población en España durante el confinamiento. La multinacional usa la tecnología de Google Maps para estudiar la efectividad de la cuarentena y recalca que todos los datos son agregados y anonimizados. ¡Ja! El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España podrá comprobar mediante su aplicación móvil si un ciudadano está donde declara estar. El gobierno aprueba una norma que le permite la geolocalización por el móvil de todos los ciudadanos. El gobierno de España plantea cambios legales para frenar bulos y utilización criminal de redes. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuesta por revisar los instrumentos legales necesarios. Abro comillas para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública. Facebook empieza a compartir datos de localización de sus usuarios con investigadores para rastrear y anticiparse al coronavirus. Empieza porque nunca lo había hecho antes. Apple y Google se alían para facilitar que las aplicaciones que rastrean el coronavirus estén en todos los móviles. Las compañías permiten que las aplicaciones de cada gobierno. Contra la pandemia, lleguen a los teléfonos a lafonetarse el sistema operativo. Singapur crea la app más avanzada para prevenir contagios por coronavirus. Vale, pues nada, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Espero que os haya resultado tan interesante al menos como el, el redactarlo nosotros y el hablar sobre ello y compartir nuestra opinión con vosotros. Daros a todos los que estáis escuchándonos las gracias por estar ahí día tras día cada día cada vez que publicamos pues, este, este podcast y escuchándonos y animándonos, esperamos vuestros comentarios en, en los sitios donde los publicamos, pues para saber qué os interesa, qué, nos, qué no os interesa, saber sobre qué queréis que hablemos y para eso estamos, estamos aquí. Y por lo demás, nada, dar las gracias de nuevo a Ricardo por haber estado hoy con nosotros. Pues gracias a vosotros, como digo, por el sabor que estáis haciendo. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí también pues dando tu opinión y tus sabios consejos y, y valoraciones. Muchas gracias a vosotros. Y nada, habrá que celebrar esto con una cerveza, con recado, ¿no? Ahí por no tos, León. Pues todos cómodo. juntos. Eso. <risa> <risa> ¿No? Pero bueno, no tendrá habrá. que ser virtual. Vi, no, vi, no, se <laughs> no, bueno, no. no, no, presencial. <laughs> Y gracias, Javi, por estar ahí también. El que estás un poco más alejado de nosotros allá por la zona de Barcelona, esperemos que esté todo bien por ahí. Vuelvo a decir que eso es lo que estás diciendo tú, que cállate, que hemos colado, que lo hemos conseguido colar, que ahora nos vamos a dar de abajo. Ya podíamos, ya, me cago en la mar. Y nada, pues desearos a todos los que nos escuchéis, que estéis bien, que no tengáis problemas de salud, ni vosotros, ni vuestra gente más cercana. Recordad mantener las, las medidas de seguridad y, y de sanidad que que os recomienda vuestras autoridades sanitarias y por favor cuidaros y cuidar de los vuestros. Gracias y un saludo. Hasta luego y acordaros de activar la geolocalización en el móvil.